Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Bueno, mi gente, aquí estamos de vuelta en un nuevo video y empiezan los octavos de final de la Copa Libertadores con Boca, Atlético, Mineiro. Partido de ida ahí que terminó 0-0, muy pocas llegadas, pero hubo una polémica bastante grande al finalizando la primera parte por un gol anulado a Boca que revisó el VAR e increíblemente el árbitro no dio. ¿Qué pasó? Lo cierto es que Boca sigue extrañando un goleador 9 ante la salida de Tevez. Se habla de nombres como Roger Martínez de América de México, Martínez Borja de Palmeiras, Odi Santo, que hace poquito y pretendía firmar con Boca, pero al final ese pase se cayó. Pero esto dice la prensa de lo que pasó el día de hoy con Boca y con Atlético Mineiro. Y vemos las imágenes de la Bombonera el día de hoy. Con muchos trapos sobre las tribunas, como vemos. Y un trapo dedicado a Lionel Messi que decía: Messi es el más grande del mundo. Aquí al fondo lo vemos. Excelente trapo de la 12. En Argentina ESPN ha publicado lo siguiente. Recuerden que por derechos de autor no puedo mostrar lo que son goles o jugadas del partido. Pero si no, encantado. A definir la serie de octavos de la Libertadores en Brasil, Boca y Mineiro no se sacaron ventajas en la Bombonera. Igualaron 0-0. Para mí este resultado es muy letal. Porque pues el partido de ida Boca debería sacar al menos una diferencia. Yo a Boca la verdad no le veo ataque, es el problema de Boca. No contrató delanteros de talla para esta fase de Copa Libertadores. Así que Mineiro, aunque no la tiene fácil, creo que tiene mucha ventaja en ese partido de vuelta. Continuamos con habladeportes.com que ha publicado lo siguiente. Hashtag Libertadores. La idea de los octavos de final de la Copa entre Boca y Atlético quedó 0-0 en la Bombonera. Sebastián Villa fue titular del Ceneice. La vuelta será el próximo martes en suelo brasileño. Pregunta si hay hinchas de Boca viendo este video. ¿Qué delantero irá a llegar a Boca finalmente? Roger Martínez, Borja, Odi Santo. Y esto dice Teis Sport desde Argentina. Boca no pasó el empate en la ida ante Mineiro. El Ceneice, que contó con las caras nuevas, igualó 0-0 frente al Galo en la Bombonera en el primer partido de los duelos de ida de los octavos de la Libertadores. El VAR le anuló un tanto al equipo local. La vuelta será la próxima semana, el día martes. Contame tu predicción para el próximo partido. Ojo a la polémica que da el diario Olé, importante diario argentino. Y dice lo siguiente: volví a Libertadores. Y ojo con esta frase, volví el VAR. Boca empató sin goles contra Mineiro y define el pase a cuartos en Brasil. ¿Qué te pareció el partido y qué opinión tienes sobre la gran polémica? En pantalla ven la postal del diario Olé. Bastante movido ese partido por el supuesto robo de parte del árbitro y el VAR, porque el gol pues fue de Boca, pero ojo, al final pareció como un empujón fantasma, eso lo he visto en algunos diarios. Y entonces no sé, queda como la duda, ¿para ti qué te pareció el arbitraje, bien o mal? Si te viste el partido, si sos hincha de Boca, coméntame qué te pareció. Entonces ya saben mi gente, like, comente, suscríbase a este canal, nos vemos, chao, chao. We'll be right back.